Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Buenas chiquis, bienvenidos al vlog más número 5, si no me equivoco. Ya estoy re perdida con los días. Bueno, nada, ya son las 10 de la mañana. Ya desayunamos, tomamos los mates, todo como siempre. Y nada, ahora todavía estoy en pijama, como pueden ver. Hace mucho calor. Voy a cambiar de ropa y vamos a ir a Monterande caminando seguramente. A ver si podemos, porque siempre digo lo mismo. Mi idea es conseguir buenos precios de cosas navideñas. Y todavía no salí de ningún lado para investigar. Así que bueno, creo que hoy me voy a encargar de eso. Voy a ir a los bazares, a esas tiendas para ver más o menos en cuánto rondan a los árboles y todo eso. Así que bueno, vamos a hacer eso. Y nada, todavía tengo que ordenar el ropero, que miren lo que está, es un desastre. Cada día es un poquito más desastroso porque voy sacándome la ropa y voy tirando todo de ahí. Así que también vamos a estar ordenando ese ropero sí o sí. Y hoy a la tarde tengo un cumpleañito, así que hoy tenemos un día bastante interesante, bastante movidito. Así que nada, vamos a empezar con este hermoso día. Bueno, me voy a fijar lo que me puedo poner para ir, algo cómodo y fresquito. Pero pasa que no tengo nada de ropa suelta, digamos. Me tendría que comprar shorts sueltitos para andar todos los días, porque no tengo nada. ¿Qué les iba a decir? Ah, miren, este es el topsito de Joins, ¿se acuerdan? Que es como muy grande, me queda como muy embabuchado en esta parte. Entonces tenía pensado cortarlo y, como les dije anteriormente, como que achicarlo más o menos así, para que me quede bien, bien, bien. Así que bueno, eso también capaz que lo haga más tarde, si tengo tiempo. Nada, me parece que voy a poner un top y un short de jean. ¿Se acuerdan que en un vlog anterior les pregunté si podía usar el protector solar en la cara? Bueno, leí todos sus comentarios, así que me puse a leer acá. Este es factor 50, así que es súper alto. Dice protector solar UVB y UVA, vitamina E. Y atrás dice, agitar bien antes de usar. Aplique abundantemente en el cuerpo y en el rostro. Así que está permitido usarlo en el rostro. ¡Bien! Y acá dice hipoalergénico no comedógeno, que se supone que es como que no te sale granitos, ¿no? Que no te tapa los poros, no sé, algo así. Así que viene ahí porque la verdad, les digo la verdad, un protector para la cara está como 30% más caro que un protector para el cuerpo y viene muchísimo menos. O sea, es una porquería así, te sale como 1.300 pesos. Y este lo pagué 900 pesos, o sea, una re diferencia. Así que nada, lo voy a usar en la cara. Si veo que me queda muy grasosa la cara o lo que sea, lo dejo a usar y listo. Pero viene ahí que traer todo en uno. Igualmente, muchas gracias por su comentario. Aprendí un montón y siempre me mandan mensajito en Instagram enseñándome diferentes cosas que yo la verdad aprecio un montón, porque aprendo de ustedes y la verdad que me súper sirven sus tips. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, nada, me voy a poner protector porque está súper nublado el día, pero igualmente la resolana te hace mierda la piel, así que me voy a poner protector solar. Miren, chiquis, estaba revisando mi agenda y miren, estamos muy muy cerquita de llegar a mi meta, que eran los 90k. Faltan 2000 nada más, 2000 suscripciones y ya llegamos. Así que si estás viendo esto, por favor ayúdame y suscríbete a mi canal, así llegamos más rápido. Y una vez que lleguemos a los 90 va a ser mucho más fácil llegar a los 100, y ojalá que sea antes de fin de año. Pero bueno, nada, les quería pedir que me ayuden. Muchas gracias, igual estoy muy muy feliz por todo lo que logramos este año. La verdad que crecimos un montón en el canal, así que estoy muy agradecida con todos ustedes. Les juro que amo pasar por una panadería y que se sienta el olor que a pan o a media luna. Ay, no sé, me da felicidad. Me dan de comer media luna o pan recién sacado del horno. Pero lo bueno es que vieron que a veces vas a comprar pan o vas a una panadería y no tiene ese olor, es como que tienen el pan ahí de otro lado. Y acá en el barrio hay muy buenas panaderías, por suerte, pero muy buenas panaderías. Tengo el barbijo para cualquier lado, tiene una parte más alta y la otra más baja. Ahora me lo voy a arreglar porque no pasa que no encontré mi barbijo, el de siempre que uso yo, no sé dónde lo metí. Si me tuve que poner este, que es uno medio raro. Bueno, ya estamos acá en el centro, acá está el gordo. Saluda a los chiquis. ¿Qué onda la manga de chiquis? Escuchá, el otro día, no sé si te conté, el otro día dije, ¿qué onda los chiquis? ¿Para qué? ¿Te bardearon? Me dijeron, no, que vos tenés que decir la manga de chiquis. Es que son las mangas de chiquis. Bueno, ahora lo digo. ¿Qué onda la manga de chiquis? ¿Qué onda la manga de chiquis? Con esa tonada tiene que ser, sí o sí. Esa cartera se parece a las camperas
infladas. ¿Cuál? Esta. Miren, acá hay un montón de moldes. ¿Le gustaría que haga pan dulce? Yo un año hice pan dulce y me salió re lindo, así que... ¿Le gustaría que haga mini pan dulces? Fáciles. Bueno, el budín, ya sabe mi receta de budín. Me encanta el bigote que tiene. ¿Por qué tiene un bigote? Bueno, entramos a un bazar y ya están todas las cosas navideñas, así que vamos a ver más o menos los precios. Obviamente esto está mucho más barato que Easy o cualquier supermercado, pero el tema es que me preocupa la calidad de las cosas. O sea, tipo, quiero que sean cosas buenas, ¿no? Que te duren un par de años, porque no van a comprar todos los años. A ver si podemos llevar algo. No hay muchas cosas todavía, igual, en las espadas ahí. Es una porquería, pero está bueno, boludo. ¿Así? Eso está bueno. Lo ponemos así en vertical. ¿Así? ¿Y vos? Sí. Bueno, chiquis, ya estamos volviendo a casita. Lo bueno es que conseguimos el árbol. ¡Woo! Ahora cuando llegue le voy a mostrar bien. Y también nada que ver, pero compramos el espejo para... Ahora vamos a hacer un unboxing. Ahora hacemos el unboxing. También compramos el espejo para el baño y un par de pelotudeces más. Así que ahora cuando llegue se lo voy a mostrar todo, todo, todo. Y bueno, apenas llego me tengo que poner a limpiar porque está el piso lleno de mostaza. Que se cayó ayer el Pancho, así que me tengo que poner a limpiar. ¿A vos te cayó? Yo no como mostaza. Clase de silbidos. Primero me arrancaba el tuyo. No, si vos dijiste. Yo no dije nada. Dale, sí. Dale. ¿Yo para llamar, digo? Ese es el más típico. ¿Más típico? ¿El tuyo? Para mí es... Era... Nah, ese no es un silbido. Sí, es un silbido. Ese es un llamado. ¿Se escucha? No, pero ahora porque no puedo hacerlo bien. Pero así es el silbido que pero usamos. ¿Pero no tenés con... varios o siempre es el mismo? No, siempre es el mismo. Si no, yo... No sé. Bueno, ese parecido le hago yo. Ah, bueno, así está el otro que dice. Después está el otro que dice. Ese parece una alarma. Miren, chiquis, ya terminé de... editar el vlog número 3, así que nada, lo voy a exportar y me voy a ir a bañar. Bueno, chiquis, como pueden ver, ya me bañé, ya comimos, ya hicimos todo, descansamos, ya terminé de editar el video. Así que ahora llegó el momento del mini haul. Le voy a mostrar las cosas que compramos hoy en Monterande. Bueno, por un lado tenemos el árbol navideño. La verdad que no conseguí muchos lugares como para ver, para averiguar. Y no, la verdad que no tenía ganas de ir a Carrefour, Easy, Falabella. Primero porque me queda lejísimo. Segundo, porque es súper caro todos esos lugares. Así que dije, bueno, voy a ir a un bazar de Monterande, un bazar chino, de esos que están en todos lados. Y la verdad que no conseguí nada. O sea, había muy, muy poca variedad. Yo supongo que igual hoy ya es 2. Se supone que tiene que estar repleto de cosas navideñas, pero no había mucha variedad. Y bueno, terminamos comprando este árbol, que ahora se lo voy a mostrar bien. Que como pueden ver, tiene todo lleno de un simil de nieve. Pero es como un algodón. Y mala idea porque se sale todo el tiempo. Yo pensé que estaba como pegado, bien agarrado al árbol, pero al parecer no, es como muy frágil y se va saliendo todo el tiempo. Pero bueno, este me salió 1400 pesos, la verdad, bastante barato. Y no es tan chiquito, o sea, es bastante, un tamaño considerable, digamos. Yo tampoco quería un árbol muy grande porque ¿dónde lo voy a meter? No tengo mucho lugar acá. Así que me pareció genial, me pareció muy, muy bueno. Y nada, eso. Compramos el árbol. Y también compramos algunas decoraciones. No compramos mucho porque la verdad queríamos seguir viendo en otros lugares también. Pero miren, compré estas bolitas que vienen con luz. No sé si la pueden apreciar bien, pero es como que tiene todo así enredado de hilo. Y acá tiene la luz, ya me la probó la chica y anda perfecto. El tema es que me parece que es muy chiquito, o sea, no sé cuánto debe medir, pero me parece muy pequeño. Igualmente, capaz que compremos otra. Y yo quería el árbol que sea blanco y negro,
o blanco y gris, o gris y negro, tipo para que combine con la estética del departamento. Pero no hay nada negro, o sea, literal, no hay nada de decoración negra. No sé por qué. Había mucho rosa, que a mí también me gustaba muchísimo el rosa. Quería un árbol rosa, pero bueno, creo que no combinaba con nada de la casa. También otra cosa que compramos fueron estas bolitas, que miren, están hermosas, 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 llenas de brillo, me encantaron. Aparte vienen 12, un montón, y estaba como 300 pesos, o sea, algo así. Y bueno, el último que compré fue una tapa para la botella de vidrio, así de gomita, y nada más. Ah, y en otro lugar compramos el espejo para el baño. Miren, tiene como estos detalles así, y es todo dorado, re lindo. El tema es que en el baño no podemos agujerear nada, o sea, el propietario no quiere que agujeremos nada. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlo con una cinta doble faz para que quede bien amurado ahí. Así que bueno, vamos a poner el espejo en el baño, porque yo la verdad que no me podía lavar los dientes, no me podía lavar la cara, nada, sin tener el espejo ahí. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ¿no? O sea, tampoco da uno muy grande porque es al pedo, pero es funcional, digamos. Ahí te lavas la cara, te pispeas así un poquito el maquillaje ahí y listo. Así que bueno, estas fueron las compras del día de hoy. Buenas. Bueno, chiquis, lo voy a poner en cámara rápida. Así ordeno todo acá. Fui a buscar los organizadores para organizar todo mejor, pero bueno, después me reolvidé porque estaba buscando cosas navideñas y me reolvidé. Así que lo que voy a hacer es solamente doblar la ropa y ordenarla. Y probablemente en otro video, en otro día, voy a comprar más cajas, más cajas de plástico para organizar todo mejor. Pero bueno, no tuve tiempo hoy, así que lo voy a dejar para otro día. Nada, me voy a poner a ordenar. Miren cómo quedó el espejo. ¡Sí! Quedó súper bien. El tema es que, bueno, como les conté, que lo pegamos con una cinta doble faz y está muy cerca de la ducha, entonces tenemos miedo que con el vapor se caiga, ¿no? Pero el chico de Easy nos dijo que era una cinta muy, pero muy buena, así que vamos a ver cuánto dura. Si no, lo voy a tener que poner ahí. Ahí, que es como de... no sé de qué, pero no es cerámica. Y acá puse el ganchito y todavía no se salió. Pero nada, súper bien, ahora voy a poder sacar mis fotos acá. Bajé a buscar un papelito que me acaba de llegar. Unas pulseritas, unas cadenitas súper lindas que ahora le voy a mostrar. Bueno, chiqui, ya me arreglé, me puse este outfit, pero no sé, como que no me siento muy cómoda. Pero la verdad que tengo ganas de usar esto porque nunca lo usé todavía. Así que, aunque me sienta incómoda, lo voy a llevar igual. Y nada, el día se puso horrible, miren cómo está. Ya está re lloviendo. Así que bueno, ya nos vamos. Bueno, chiquis, estamos acá en casa y miren qué lindo que es el souvenir. Es una suculenta ahí súper linda y me encanta porque de a poquito se va llenando mi balcón de florcitas, de plantitas, así que estoy súper mega feliz. Y también estoy muy contenta porque miren, me dieron una bolsita de cumpleaños. ¡Ah! Me encanta, amo, amo. Y miren esto, no sé si ustedes son de mi misma época, pero ¿recuerdan esto? O sea, yo amaba comprar esto en el colegio y me trajo mucha, pero mucha nostalgia y me puse recontra re feliz. Así que bueno, nada, ahora me voy a poner a editar el video que tengo para mañana, porque hoy edité el video de que subí hoy y todavía no tuve tiempo para editar el video de mañana, y mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que acompañarlo a Leandro a buscar el teléfono que mandó a la garantía. Así que tengo que ponerme a editar ahora, pues si no, mañana no voy a llegar. Y bueno, nada más, así que acá me despido de ustedes. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos mañana mismo, claro que sí, con un nuevo vlog más. ¡Chao!